En mi angustia te busco, Señor, y extiendo las manos sin descanso. Si hemos muerto con Cristo, tenemos fe en que viviremos también con Él. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo por tu salvación. Thank you.
la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, pone en el abismo y el hambre. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Cristo Jesús ha sido hecho por Dios para nosotros. Sabiduría, justicia, santificación y redención. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas
a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. La sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció inmaculado a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras muertas, para dar culto al Dios vivo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su y no lo encuentro.
en mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Me cantaré, exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese
va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Qué mal me caía, digo yo, porque pues los está guiando y en torno a ellos suceden un montón de martirios, gente bien fuerte en su fe, en japonesitos, en momentos de persecución. Y ahí están pues muchos tormentos y como uno veía por todos lados estas personas tan llenas de Dios, tan abierto su corazón a la nueva fe cristiana, y este personaje que los iba guiando también lo agarraban los del gobierno y hacían pruebas para ver si eran católicos o no. Es decir, una de tantas pruebas era aquello de poner una imagen de la Virgen, una imagen de un crucifijo, y hacían de que lo pisaran. Si lo pisaban, quería decir que no eran católicos y por lo tanto lo soltaban. Pero si no pisaban esa imagen, obviamente estaban diciendo que sí eran católicos y entonces los mataban con tormentos. Y este personaje, como te digo, siempre lo agarraban, le ponían la prueba y él pisaba a la Virgen María y él pisaba a Cristo. Y después se arrepentía, iba con el sacerdote jesuita a pedir la absolución. Pero toda la película, o sea, era un personaje verdaderamente que se te viene a ti en la mente odioso. ¿Cómo es posible que este señor, cada vez que pisa a Jesús, pisa a la Santísima Virgen, ahí anda buscando después la absolución, el pedir perdón, el con todo angustia, bla, bla, bla? Pero toda la película, entonces se te vuelve odioso. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pues no tiene ni siquiera un gramo de lo que tienen todos los demás, que con tormentos y todo, al contrario, se ven bien fortalecidos en su fe, cantan alabanzas en el momento de los grandes tormentos, y se te vuelve odioso, de verdad. Yo me acuerdo que traía mi, ¿cómo se llaman estos los que te dan aquí? Bueno, esos, para que oigas la película ahí, y yo a veces hasta gritaba, de que me caía mal el Señor. Hasta que me di cuenta que refleja, yo diría, a todos nosotros. Refleja a cada uno de nosotros. Así de traidores. Así de traidores. Y lo digo, y digo esta reflexión pues con una anécdota, porque me hizo ver mi propia persona. ¿Cuánto nos hace falta lo que dice la primera lectura? Esa fe tan grande
Y hasta pregunta, ¿quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor me ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? La fuerza que te da el creer profundamente en este tu Dios. Y claro que viene a mi mente todos aquellos de nuestra raza que gritando viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, supieron fortificar su propia fe y la fe de los demás, por supuesto. Y llega a mi mente inmediatamente este Evangelio, por supuesto, en donde tenemos esta narración en la cual se ve la traición de Judas, pero yo diría, pues un poco de todos. Ayer estábamos escuchando la negación de Pedro también. Esa es una parte de traición, ¿cómo no? No lo conozco, no soy de ellos. Pedro, quien estuvo con Jesús más íntimamente todavía, todos ellos vieron a Jesús haciendo milagros, resucitando muertos, haciendo el bien, curando enfermos, haciendo el bien en toda forma, milagros y milagros. Y sin embargo, en el momento de la prueba, no son estos discípulos, estos cercanos a Jesús, quienes se fueron corriendo a una casa a cerrarse a piedra y lodo porque tenían miedo a los judíos. Aquí se habla de Judas. Y yo me pregunto, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia entre todas estas negaciones, traiciones con respecto a Judas? Judas al final, no creyó en el amor misericordioso de Dios. No tuvo esperanza, se desesperó y llega a tal punto de ir en contra de la vida. Y la vida propia se suicidó. No creyó en lo que él, eso nos fortifica a todos. No creyó en el amor de Dios. No creyó en la misericordia, en el perdón de Dios. No creyó. Creo que este es el momento más difícil de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque si a mí me hace un daño un enemigo, yo espero que el enemigo, vamos, no es algo sorpresivo, el enemigo me va a tratar de hacer daño, incluso hasta matarme. Pero si viene de un amigo, si viene de alguien al cual yo le abrí mi corazón, si viene esta traición de alguien que yo lo tenía no solamente como amigo, sino como hermano, si viene esta traición de alguien a quien yo amaba, a quien yo quería, a quien yo pensaba que al abrirme totalmente en mis pensamientos, en mis gustos, en mi forma de actuar, él entendería, porque yo no me siento juzgado por un amigo, por un hermano, no me siento amenazado. Y si este amigo, mi hermano, me traiciona, yo creo que es de lo más sorpresivo y de lo más doloroso. La reflexión del día de hoy, siguiendo las lecturas, es un mover el corazón, mover las conciencias, mover nuestra alma, porque muchos de nosotros, me atrevo a decirlo, seguramente entre nosotros habrá gente sumamente santa, no lo dudo, pero muchos de nosotros hemos traicionado a aquel que no solamente es mi amigo, mi hermano, sino que dio la vida por mí. Dio la vida por mí. Dio su vida por mí. Nadie se la quita. Jesús entrega su vida por mí. Y lo hemos traicionado en muchas formas, traicionando especialmente a aquel que está a nuestro lado. Recuperemos
esa confianza fuerte en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Tratemos de llegar al punto de decirlo con toda la sinceridad de ese momento de nuestro corazón, de no volver a pecar, no volver a traicionar, no volver a destruir a Jesús, destruyendo al hermano. Y lo peor es matando al hermano, destruyendo al hermano, usando al hermano, diciendo todavía que lo hacemos por amor. ¿Qué cosa más falsa? Y muchos de nosotros hemos caído en eso. Y me sumo, chicos. Qué mal cae una persona así. Y sin embargo, Dios, a pesar de todo, nos sigue esperando. Dios, a pesar de todo, nos sigue amando. Dios, a pesar de todo, no se arrepiente de estar en esa cruz por amor a nosotros. Dios te sigue amando más de lo que tú te imaginas. Ahí está nuestra fe, nuestra esperanza. Vivir en el amor, con la fuerza de su amor misericordioso. Y máximo nosotros, que todo esto nos lo da a través de su propia madre, Santa María de Guadalupe. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, elevado en la cruz, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Y oremos al Señor los unos por los otros, respondiendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que el Señor, que fue entregado a sus enemigos por nosotros, tenga misericordia de aquellos que como Judas lo han traicionado y abandonado. Oremos. Para que el Señor, que con su sangre preciosa limpió los pecados del mundo, se muestre ante el Padre amigo y defensor de todos los hombres. Oremos. Para que los pobres, los agobiados, los desesperanzados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Cristo, encuentren consuelo en la pasión del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que cuantos por el bautismo hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo, participemos también de su resurrección. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la salud de Alejandra Glenin. Oremos. Por el grupo de Intus, que celebra la Pascua Juvenil, y su asesor, el presbítero Hugo Reyes. Oremos. Pidamos también al Señor por todos los jóvenes que nos están siguiendo en esta Eucaristía a través de internet, a través de estas cámaras que están aquí, que van más allá de fronteras. Oremos por estos jóvenes que en esta Semana Santa han decidido hacer su vida en las manos de Dios a través de misiones, llevar el Evangelio, llevar a Jesucristo nuestro Señor amparados con la Virgen Santísima de Guadalupe. Oremos por todos esos jóvenes misioneros. Oremos al Señor. Te rogamos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido salvar al mundo con la muerte de tu Hijo, concede a quienes recordamos con amor su pasión gloriosa obtener los dones que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presento, Señor, mi ocasión.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo, que celebramos en este sacramento, fructifique plenamente nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Piedad de los hombres.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, vamos a bendecir a estos jóvenes de la Pascua Juvenil de aquí de la Basílica, y con esta bendición también a tantos otros que desde tantas partes del mundo también están en este mismo espíritu de servir a los demás en este tiempo tan importante de Semana Santa. Permítame también decirles, antes de esto, recordarles de las noches de museo. Hoy, miércoles, a las 6 de la tarde, los espero a todos ustedes. Se ven controversias guadalupanas, actos culturales, y todo esto en el Museo de la Basílica, atrás de la antigua Basílica, a las 6 de la tarde, hoy, miércoles. Muy bien, nos disponemos a esta bendición. Me da mucho gusto tener este honor, porque para mí es un gran honor el poderles dar esta bendición. Qué bueno que han aceptado la invitación de parte de Dios para darse a sus hermanos a través de esta misión. Ustedes pudiendo ir a muchas partes a descansar, de vacación, de hacer tantas cosas hermosas, pues lo más hermoso lo han elegido precisamente es esto, en darse a los demás en esta Pascua. De verdad que los felicito y yo, como lo digo, me siento muy honrado. Te pedimos, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos jóvenes que, fortalecidos por el signo de la cruz, enviados como mensajeros de salvación y de paz, con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos. Fortalécelos con la fuerza de tu gracia para que el cansancio no los venza. Que sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo, para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo, para que, hechos todo para todos, traigan a muchos hacia ti, que te alaben sin cesar en la Santa Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, yo te pido por ellos, cuídalos, ayúdalos, protégelos, acompáñalos. Madre Santísima de Guadalupe, que tu palabra, que tu aliento, sea a través de ellos como tu verdadero instrumento, instrumentos del amor, cuya fuente es Jesús, tu Hijo amado. Cuídalos, Madre mía, que no tengan miedo a la muerte, pero tampoco tengan miedo a la vida. Tú eres la fuente de su alegría. Llénalos de ti, Madre mía. Cúbrelos con tu manto lleno de estrellas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una invitación a seguir toda esta Semana Santa con nosotros. Yo les suplico que vean en los aviseros los horarios exactos, los días exactos. Mañana no hay misa en la mañana, Pedro. Mañana a los santos óleos, mañana a la una. La misa también la tenemos en la catedral, por eso es. Que Dios los bendiga.
Como les digo, síganos a través de los horarios y todas las actividades, solemnes, celebraciones, que están ahí ya dispuestas en los aviseros para que no se pierdan de ninguno de estos eventos. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que Santa María de Guadalupe los llene de Jesucristo nuestro Señor.